Bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una espina y a calcularla para adaptarla a nuestro proyecto. Bueno, y primero de todo voy a mostraros, a enseñaros cómo hago y calculo yo el tamaño de mi espina. Una vez os enseñe qué pasos sigo para calcularla, os diré cómo podéis adaptarla a otro tamaño, a otro tamaño que sería pues un tamaño más grande, un proyecto más grande, y cómo hacerlo de más páginas o menos páginas. Es decir, estáis viendo un tutorial y tenéis unos papeles, por ejemplo, que es una colección de papeles, un kit de papeles muy pequeñito. Os gustaría hacer ese tutorial, pero el kit de papeles que tenéis no es suficiente para hacer un proyecto tan grande como el que estáis viendo, ¿vale? Pues os voy a decir qué pasos tenéis que seguir para hacerlo más pequeñito. Pues si queréis hacerlo en lugar de 6, con 6 páginas, con 4 páginas, cómo calcular vuestro proyecto para 4 páginas, vuestra espina para 4 páginas. O al contrario, si estáis viendo un proyecto pero tenéis un kit de papeles de 48 papeles y podéis hacer un proyecto más grande, pues para una boda, para una comunión, algo más grande, y queréis seguir un tutorial pero queréis hacerlo más grande, en lugar de 6 queréis que tenga 8 o 10 páginas, o en lugar de 4 queréis que tenga 6 o 8. Os voy a enseñar cómo adaptarlo a ese tamaño, ¿vale? Primero de todo os voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo en este caso va a ser un álbum para bebé, que es, ya seguir, digamos, con el tutorial que os mostré las semanas pasadas de cómo hacer un pop-up doble. Esa es una de las páginas del mini álbum para el que voy a mostrar ahora la espina. Va a tener 6 páginas. Y por lo tanto lo que os voy a enseñar ahora es hacer una espina para 6 páginas. Pero ya digo que lo de después, pero una vez hecha la espina de 6 páginas, os enseñaré cómo adaptarla a vuestras necesidades. Bueno, voy a coger un folio para explicaros. Yo esto lo deduje a base de hacer pues proyectos. Bueno, en el caso de mi proyecto, voy a hacerlo grandote para que lo veáis. Es un álbum de bebé, ya podéis saber, ya tenéis la primera parte del tutorial aquí arriba. Es un tutorial de pop-up doble y es una de las páginas de mi proyecto. Bien, en el caso de este proyecto va a tener 6 páginas para el álbum de bebé y yo lo que hacía en un principio era decir, vale, yo necesito 3 centímetros para cada espina. La espina es donde pegamos nuestras páginas. ¿Vale? Yo necesito estos 3 centímetros, este y este, que los voy a unir para hacer la espina, y este otro, que será el espacio entre espina y espina. Vale, pues yo decía, vale, quiero 6 páginas, 6 espinas, lo multiplico por 3, y esto es lo que necesito para mi espina, 18 centímetros. Pues en mis primeros proyectos siempre me sobraba un centímetro, hasta que caí, que dije, bueno, claro, es que yo en la última espina que ya pego para realizar la espina, luego yo no tengo ese centímetro entre páginas, porque ya es el final. Entonces deduje que tenía que quitarle un centímetro. Por lo tanto, se quedaba la espina en 6 por 3, 18 menos 1, 17 centímetros. Esta es la regla de 3 que yo sigo para hacer mi espina. Multiplicar el número de páginas que quiero por 3 centímetros, que van a ser los 2 centímetros que unan la espina, más el centímetro que hay entre página y página. Y luego le resto un centímetro, que es el que ya no voy a utilizar en la última espina porque ya no hay espacio entre páginas. Vale, voy a alejar un poquito porque quiero explicaros que este sería lo que es la medida de la espina, pero no es la medida a la que corto la pieza. La pieza la corto más grande porque a la espina hay que añadirle lo que yo le llamo alitas, unas alas que luego pego al proyecto, a lo que son la tapa y contratapa del proyecto, y a las que yo le suelo dar
unos 6 centímetros, 6-8 centímetros. Yo en este caso le voy a poner 6 centímetros, ¿vale? Por lo tanto, yo a estos 17 centímetros iniciales que mide la espina le voy a sumar 6 centímetros más 6 centímetros. Por lo tanto, mi pieza, la pieza de mi espina, va a tener 29 centímetros. Así es como calculo yo mi proyecto, ¿vale? Mi espina. El alto. Pues el alto ya depende de los papeles que elija. Yo habitualmente trabajo con papeles de 20x20, 30x30. Algún proyecto he hecho con. De hecho, hay algún tutorial. Es un tutorial de un álbum con papeles de 6x6, que además tiene tutorial de cajita. Es un álbum y una cajita. Lo tenéis en el canal, os los dejo linkado por si queréis verlo. Pero habitualmente los papeles que tengo para que la gente escoja con qué colecciones quieres que le haga los álbumes, sobre todo los de bebé, que son los que más me encargan, son papeles de 20x20 o 30x30. ¿Cómo elijo yo el alto? Vale, pues en el caso de estos papeles tienen 20x20. ¿Qué es lo que hago? Sumarle 4 milímetros a cada lado inicialmente. Es decir, yo tengo mi papel decorado que va a medir 20x20. Y le voy a dar 4 o 5 milímetros más a cada lado. Por lo tanto, yo lo que es la hoja la voy a cortar a 20 y medio por 20 y medio. Por lo tanto, la espina me va a medir 20 y medio de alto. Ya tengo la medida de mi espina. 29 centímetros por 20 y medio de alto. ¿Qué pasa si en lugar de estos papeles que os he mostrado, que son de 20 y lo que tengo son papeles de 30 y medio por 30 y medio de los grandes? Voy a coger una colección. Os pongo dos ejemplos. Se puede dar que tenga un kit de papeles como este, por ejemplo, que tiene 12 papeles y solo quiera gastar uno porque el utilizar dos para hacerlo más grande, yo se lo propongo al cliente. Lo puedo realizar de este tamaño. Si lo quieres un poco más grande, tendría que utilizar dos colecciones, por lo tanto, subiría X el precio del proyecto. Normalmente no quieren, se quedan con 12 papeles y lo que hago entonces es seguir los pasos como si fuesen los papeles de 20x20. Si lo hago más grande, luego me faltaría papel y no me planto en el mismo, como si los papeles tuviesen 20 por 20 centímetros. Luego está la opción esta. Por ejemplo, tengo una colección de papel de 48 papeles y tengo bastante para elegir. Que ya no, normalmente de esto saco dos proyectos. Digamos que ya tendría 24. Tengo el doble de papeles más que con el kit de papeles que os he mostrado antes. Tengo 24 papeles, por lo tanto, puedo explayarme y hacerlo más grande. O bien, hay una colección en lugar de esta, que es de 30x30, pero es más económica y tengo dos colecciones. Juego con más papeles, entonces lo puedo hacer un poco más grande. ¿Qué hago? Pues o le doy más centímetros de alto, por lo tanto la espina variaría, en lugar de 29 por 20,5, igual tengo que, digo, vale, pues le voy a poner 25 y se me quedaría en 29 por 25 en lugar de los 29 por 20,5. Quedaría un álbum pues más rectangular. Luego está la opción que lo quiera hacer en horizontal, ¿vale? Por lo que la espina seguiría siendo igual. Lo único que modificaría es el tamaño de la página, que en lugar de ser de 20,5 por 20,5 sería de 20,5 por 25 centímetros para hacerlo en horizontal. Con lo cual, la orientación del tamaño, si lo quiero más grande en lo vertical o más grande en horizontal, me va a hacer de modificar las medidas o en la espina o en la hoja. Si yo lo quiero modificar en vertical la medida, quiero que sea más alto mi proyecto, modificaré el tamaño de la espina. Si quiero que sea más largo, que mi página sea más grande, pero que tenga el mismo alto, modificaría el tamaño de la página.
yo voy diciendo truquitos para que seáis capaces de en un momento dado sacar vuestro proyecto con vuestro material y podáis adaptarlo al material que tengáis, sin tener que seguir un tutorial con los mismos papeles, podéis hacer ese mismo proyecto con más o menos papeles, añadiéndole, quitándole, y ya solo tendríais que modificar la medida. Espero haberme explicado bien. Si no me he explicado bien, de todas maneras, siempre tenéis la opción de dejar comentario, mandarme un email o escribirme a cualquiera de mis redes sociales que las tenéis abajo en la cajita de información. Y esto, pues, ahora. Bueno, voy a cortar mi pieza que hemos dicho que va a medir 20, 29 centímetros por 20 y medio, porque en este caso el proyecto es lo voy a realizar con una colección de papeles que es de 30 por 30, pero escasea en tamaño de papel, no tiene mucho papel. Vale, aquí tengo mi pieza de 29 centímetros por 20 y medio, y ahora saco mi tabla de marcar. Ahora utilizo muchísimo esta tabla de marcar. Os la mostré en el haul, en un haul anterior. Os lo dejo también linkado por si queréis ver todas las cositas que compré, entre ellos esta marca que está en centímetros y en pulgadas. Y para este tipo de cosas me encanta porque me viene fenomenal. Hemos dicho que le vamos a dejar 6 centímetros de alita, por lo tanto, aquí tenemos la marca de los 6 centímetros. Le marcamos y ahora vamos a marcar cada centímetro. Vale, pues ya tenemos todas nuestras marquitas realizadas. Esta tablita es extra larga, ¿vale? Es súper larga y viene muy bien también para hacer proyectos más grandes a lo largo. También la hay en pequeño, ¿vale? En 30x30. Yo la tengo larga, puesto que como tablas de marcar en 30x30 ya tenía. Lo que no tenía era en centímetros ni tan larga. Esta era la que me venía ideal para completar, digamos, para complementar cuando necesito una cosa o la otra. No me voy a comprar, aunque tenga centímetros, una del mismo tamaño del que ya tengo, ya que está la posibilidad de comprarla más grande, pues la compré más grande por eso. Pues ya tengo mi espina y ahora me pongo a marcar los pliegues. Una vez tengo realizado todos los pliegues, aplico adhesivo al primer centímetro que tenemos marcado y lo pego junto al siguiente. Tenemos hecha nuestra primera espinita, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que hago es este centímetro que va a ser el espacio entre página y página, lo dejo sin aplicar adhesivo y me paso al siguiente. Ya tenemos dos espinitas y repetimos la operación. Después de la espina se nos queda un hueco libre, ese no lo utilizamos y aplicamos adhesivo al siguiente para formar una espina junto con el centímetro de al lado. Pues ya está, tenemos 3 centímetros y el espacio. Si no queréis utilizar adhesivo, podéis hacerlo con cinta de doble cara
Y dejaríamos lo mismo, el espacio siguiente a la espina que hemos pegado ahora mismo, y pegaríamos la cinta de doble cara. Yo estoy utilizando una de 1 cm, puesto que el espacio es de 1 cm. Y la pegaríamos junto a la siguiente. Y así con todas nuestras espinas. Ahora sí tenemos toda la espina pegada. Yo lo que hago es ahora plegarla también para el otro lado para que tenga más movimiento, para que no se quede tan rígida. Y aquí tenemos la espina. Como podéis ver, queda perfectamente. Y yo lo hago siempre con ese centímetro entre páginas, porque para el tipo de composiciones que hago yo, que son para muchas fotos, esas composiciones con tantas fotos luego agrandan, o sea, aumentan en espacio. ¿Qué pasa? Que si yo no le dejo ese centímetro entre páginas, y en lugar de 1 cm le dejo 0,5 cm, va a hacer que mi álbum se deforme. Que cuando yo lo vea así ya con fotos, esté forzado. Se vea, en lugar, si tiene que estar así, se vea así. Más estrecho de aquí que de aquí. Y me da mucho coraje ver así el álbum. No me gusta. Me gusta que tenga la misma armonía con fotos. Prefiero que se vea así, sin fotos, más estrechito de aquí, y que cuando tenga la foto se quede en tamaño, se quede bien, no se quede como forzado, a dejarlo justo y que cuando se le metan las fotos se me quede tan anchote que no quede bien, no me gusta. De hecho, os muestro una foto de un álbum que he hecho, y que le he grabado un poquito, no sé si lo grabé, le eché foto para que ya tenía sus fotos y todo, cómo mantenía su posición. Por eso que le dejo ese centímetro, porque es un espacio que te va a permitir que una vez tengas esas composiciones de tanto para arriba, para abajo, que ya ocupan espacio más las fotos, que cuando tienes muchas fotos, lo he dicho en varios tutoriales, le metes 8, te ocupa todo esto, hace todo este hueco. Es por eso que siempre prefiero dejar 1 cm entre páginas, para que el álbum, una vez tenga sus fotos, tenga hueco para todo lo que le he querido meter, para todo lo que le he querido incluir al álbum. Bueno, como os he dicho antes, esta, aquí es como he calculado yo el tamaño de mi espina, esta que veis aquí, que ha sido 29 por 20,5. Lo hemos calculado multiplicando por 3 y sumándole y restándole 1. Si lo que queremos es modificar el tamaño de nuestra espina porque queremos hacer un proyecto con menos espinas o con más, voy a poner los dos ejemplos. En lugar de 6 que tenga 4, voy a acercar la cámara. O que en lugar de 4 que tenga 8. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar por 3 y le restaríamos 1. En este caso, 3 por 4, 12. Y le restaríamos 1. Y le sumaríamos los 6 centímetros de cada alita. Con lo cual tendríamos, se nos quedarían 11 más 6 más 6. 23.
Necesitaríamos una pieza de 23 de ancho. Si en lugar de 4 queremos que sean 8 o 10, en este caso vamos a hacerlo con 8, pues 8 por 3, 24, menos 1, serían 23 más los 6 más los 6. Pues al final necesitaríamos un trozo de 35 de largo. Luego el alto lo calcularíamos según el papel que tengamos. Como he dicho antes, yo según la colección, si es de 20 por 20 o 30 por 30 y según el número de hojas, escojo darle un alto u otro. Pero esta sería la manera de calcular la espina. Y yo la espina la hago exactamente del mismo tamaño que la hoja. ¿Por qué? Porque una vez hago la espina, a ver qué enfoque por aquí, corto en oblicuo un poquito, lo dejo así, voy a alejarlo. Cuando yo lo corto así, lo que estoy haciendo es facilitando la introducción de la hoja en este hueco. Y al cortarlo así, mantengo la misma medida de alto, ¿vale? O sea, aquí tengo mis 20 centímetros y medio. Y yo quiero que la hoja me entre perfectamente, me va a entrar. Yo le voy a dar 20 y medio porque me va a entrar perfectamente de punta a punta. Si yo le doy más o le doy menos, o no me entra y se me queda subida en uno de. Si le doy menos, se me quedará subida, no llegará hasta abajo. Y si le doy más, me sobrará hoja. Por lo tanto, el tamaño de la hoja siempre va a ser el tamaño de la espina, el tamaño de alto. Pues este es el tutorial, espero que os sirva de ayuda. Cualquier duda, tenéis los comentarios, tenéis mis redes sociales en la cajita de información, tenéis todo para poneros en contacto conmigo, tanto por email como por Facebook. Todas mis redes sociales las tenéis abajo. Y no solo eso, siempre encontraréis información sobre todo lo que he hablado durante el vídeo. Igual que os he comentado que hay un tutorial de un proyecto realizado con papeles de 6x6. Todo lo que haya mencionado en el vídeo, ya sea de materiales, de herramientas, de tutoriales, todo lo tenéis en la cajita de información. Espero que os haya gustado, que estéis pendientes del siguiente tutorial, que será ya otra página del proyecto. Y nos vemos prontito. Un besazo enorme.